Nos instalamos en Palermo, empezamos a recorrer las calles de esta exposición. Comenzamos mostrándoles el trabajo de la provincia de Córdoba. El gobernador Schiaretti, como ustedes sabrán, ha tomado la decisión hace tiempo atrás de conformar en el ámbito del gobierno de la provincia el gabinete productivo. Un gabinete que está integrado por tres de las carteras que componen la totalidad de los ministerios, que son el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el de Industria, Comercio y Minería y el de Ciencia y Tecnología. Entonces, bajo ese concepto, vinimos acá a Palermo, primero trayendo cuáles son las líneas de trabajo que tenemos desde el gobierno de la provincia y de los tres ministerios, que tienen que ver con innovación tecnológica, con incentivos para la producción primaria, con la generación de valor agregado y con todo lo que tenga que ver con avances científicos e innovación, como decía recién. Ese es el concepto que estamos mostrando acá a nivel institucional, pero por otra parte es bien sabido que el numeroso público que se acerca a esta tradicional rural de Palermo también quiere ver y quiere degustar los productos típicos cordobeses, así que también hemos traído eso. Rubros como chacinados, quesos, bebidas artesanales, productos de delicatessen, los famosos alfajores cordobeses, como para que la gente que visita acá también le están, además de llevarse todo lo que es información técnica de las carteras que te acabo de mencionar, Fernando, también pueda pasar un lindo momento comiendo algo rico, disfrutando y comprando, llevándose cosas de Córdoba y regalos también de Córdoba, porque estamos trabajando también en eso. Brindamos información a través de la Agencia Córdoba Turismo, informando sobre las bondades que tienen las distintas regiones turísticas, dónde pueden ir a pasarlo bien. Con la comitiva se encarga de sorteos, de hacer sorteos, entregar obsequios, en fin, como para que la gente que entra a la estancia vaya contenta. Indudablemente, si hay una provincia que puede combinar producción primaria con industrialización y turismo es Córdoba, y en función de eso también ustedes se apoyan en esta promoción con los productores y los que están trabajando en este proceso de industrialización que hoy están en este stand, ¿no? Exactamente, así es. La idea, precisamente, cuando se pensó el concepto de venir a Palermo, tomamos esto que el gobernador Schiaretti encomendó, que era el entramado del gabinete productivo, precisamente por eso que vos acabas de mencionar. Córdoba es una provincia que cuenta con una producción primaria de excelencia en lo que es cultivos intensivos y ganadería, y digamos el horizonte es el valor agregado, la industrialización y la innovación tecnológica, y se está trabajando en ese sentido, así que bueno, eso fue lo que se trató de trasladar acá a la rural.